Señoras, señores, buenas tardes. Como es habitual en el Colegio Nacional, comenzamos exactos a la hora convocada y agradezco muchísimo la presencia de quienes nos acompañan en esta sala, así como la de quienes siguen las transmisiones de nuestras mesas redondas a través de Internet. Quiero comenzar estas palabras expresando mi profundo agradecimiento a la doctora Ingrid Brena por haber coordinado esta mesa con tan distinguidas personalidades, a quienes ella misma, como coordinadora, habrá de presentar. Quiero referirme solo, de los integrantes de la mesa, al doctor Guillermo Soberón, por ser también integrante de esta corporación. Este ciclo de pensamiento jurídico contemporáneo que hemos organizado el doctor Héctor Fix Zamudio y yo, tiene por objeto presentar ante quienes se interesan por cada una de las diferentes especialidades con las que tiene que ver el derecho, un panorama lo más certero y lo más actualizado posible de los grandes desafíos que se presentan para el derecho, resultado de la regulación de todas las actividades de los individuos y de las sociedades. Yo me siento muy orgulloso de participar en la organización de este ciclo con el doctor Fix Zamudio, quien por razones de salud no nos ha podido acompañar, y me siento muy orgulloso también de la cooperación entusiasta de mis admirados colegas y amigos del Colegio Nacional, particularmente en la ocasión que hoy nos convoca, del doctor Guillermo Soberón, admiradísimo universitario, eminente mexicano, y con quien además tengo el privilegio de llevar una amistad muy cercana, porque además he sido también su colaborador durante muchos años. Gracias, doctor Soberón, por acompañarnos en esta mesa. Gracias a todos, distinguidos, distinguida amiga, distinguidos amigos, por participar en una mesa más de este ciclo Pensamiento Jurídico Contemporáneo. El total de las mesas será de alrededor de 20, digo alrededor de 20 porque son los temas que llevamos previstos hasta ahora, pero siempre surge la posibilidad o el interés, ha resultado también de propuestas hechas por este mismo auditorio, de la adición de algún otro tema. Estamos viendo en este ciclo tanto las áreas más convencionales del derecho cuanto aquellas que presentan un mayor nivel de problema por lo que tiende el derecho a regular. Digamos que durante siglos el derecho se mantuvo atendiendo solo una serie de fenómenos claramente identificables. Las primeras codificaciones que conocemos no tienen más de 40 siglos y esencialmente se refirieron a la regulación, primero, de las relaciones que podían tener una incidencia de naturaleza penal y, por otra parte, las que tenían una incidencia de naturaleza comercial, luego también civil. Y así se fue complicando, por decirlo de alguna manera, el proceso jurídico hasta que llegó a lo que se puede considerar como más complejo con relación a lo que es el Estado moderno, que se llama Constitución. Pero en nuestro tiempo, los problemas se han acelerado por lo que respecta a la regulación jurídica, porque también se han acelerado los tiempos, particularmente en lo que se refiere a los avances en materia científica y tecnológica. Hoy, por ejemplo, tenemos que, en otra área, no precisamente en esta, pero tenemos que hacer frente y comenzar a prever cómo se va a regular, por decir algo, la circulación de automóviles autónomos, que presenta jurídicamente problemas muy diferentes a la regulación de vehículos tripulados y controlados por seres humanos. Estoy planteando solo a ustedes, estoy planteando solo uno de los problemas de los múltiples que vamos a examinar en este tipo de mesas. Hoy el tema es derecho y salud. Y solicité a la doctora Ingrid Brena, investigadora distinguidísima del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
que honrara al colegio y en particular me apoyara a mí y apoyara al doctor Fix Zamudio, convocando a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan para examinar las relaciones derecho-salud contempladas justamente desde la perspectiva de los desafíos que plantea la salud y de las respuestas normativas que ofrece la legislación y también, por supuesto, la creación jurisprudencial. Por eso, en esta mesa, como la doctora Brena nos explicará, están científicos y juristas, porque el conocimiento y el tratamiento y el abordamiento de los problemas que corresponden a nuestro tiempo tiene que ser hecho así, de manera amplia, de manera plural y, sobre todo, multidisciplinaria. Es un privilegio, doctora Brena, haber contado con su colaboración. Lo es también contar con la presencia de tan distinguidas personalidades y dejo la palabra y la conducción de la mesa en manos de la doctora Brena. Bienvenidos todos y nuevamente muchas gracias. Pues bienvenidos a esta mesa. Diré algunas palabras sobre la salud, que es un valor compartido por las sociedades y por todos los sistemas ideológicos y reconocida como uno de los objetivos del desarrollo. Es además una condición indispensable para la auténtica igualdad de oportunidades entre seres humanos. La salud ha sido definida como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades, y aceptada su protección como un derecho humano fundamental. El abordaje del derecho a la protección de la salud presenta mil rostros. En esta ocasión optamos por elegir entre ellos algunos que se refieren a grupos específicos cuya atención representa grandes retos para nuestra sociedad. La academia no debe de estar alejada de los problemas sociales que afectan a nuestro país, sino que por el contrario, es su deber aportar conocimientos y reflexiones en busca de soluciones. Y este es el propósito de nuestra reunión. Hablando de derecho y salud, y como ha mencionado el doctor Valadez, cada vez es más útil el conocimiento interdisciplinario. De nada nos sirven ya las ciencias alejadas unas de otras entre sí, porque no nos dan un panorama real para abordar un problema específico. Por eso en esta ocasión presento a algunos médicos, abogados, más que nada, que nos hablarán sobre los temas. ¿Es el derecho a la protección de la salud un derecho programático que se cumple solo cuando el Estado cuenta con recursos presupuestales? ¿O por el contrario, este es un derecho que debe de ser exigido a través de la vía judicial? Estas son las preguntas esenciales del trabajo del doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. La trágica situación en la que se atiende o desatiende a quienes padecen alguna enfermedad psiquiátrica y cuáles deben de ser los enfoques para abordar la situación, serán presentadas por el doctor Carlos Campillo. Con una perspectiva de género basada en la experiencia diaria y el contacto directo con los problemas de salud relacionados con la reproducción femenina, la maestra Regina Tamés nos muestra una situación que en sus palabras resulta alarmante para las mujeres, ya que los avances logrados resultan muy limitados. Basado en la evidencia de que los cambios demográficos de la población indican un aumento considerable en la población mayor de 60 años, el doctor Luis Miguel Gutiérrez nos presenta un panorama que, si bien por una parte nos muestra el tamaño del problema social, por la otra visualiza los problemas enfocados desde el punto de vista de cada persona mayor que merece ser reconocida no solo como un objeto de protección, sino como un sujeto, con los mismos derechos que quienes no se encuentren en situación de vejez. Empezaremos por el doctor Soberón, personalidad clave para entender cómo se llevó a cabo la transformación del concepto de salud desde una visión únicamente sanitaria, enfocada en atender a la salud, al reconocimiento a la protección de la salud,
como un derecho fundamental de las personas y elevado a la categoría de constitucional. El doctor Soberón no solo ha sido guía, sino que ha dejado su impronta distintiva en aquellas instituciones en las que ha participado o dirigido. Cito a modo de ejemplo la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Salud, también ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para el Genoma Humano, y creo que la cita de sus posiciones son innumerables, ya no me voy a referir a más de ellas, sino voy a citar en especial a la Comisión Nacional de Bioética. Y la cito porque es en donde nos tuve el honor de conocer al doctor Soberón. Ahí tuve la oportunidad, porque los dos formábamos parte del Consejo Asesor de la Comisión, y ahí pude saber y conocerlo y abrevar de sus sabias reflexiones. Durante el periodo en el que coincidimos en este Consejo, tuve además la oportunidad de conocer a la persona, más allá del cargo administrativo, y desde entonces quedé cautivada con su sabiduría, bonomía, discreción y además sentido del humor. Muchas gracias por profesarme amistad, doctor Soberón. Pues sin más, ya también tampoco hablaré de sus múltiples doctorados honoris causa y de todos los reconocimientos nacionales e internacionales que ha tenido. En esta ocasión, el doctor Soberón nos dará una visión general sobre la relación de derecho y salud y hablará sobre algunas experiencias inherentes a la aplicación precisamente de estas dos áreas del conocimiento, el derecho y la salud. Con ustedes, el doctor Soberón. Muchas gracias, Ingrid. Dicho, agradeciendo a los coordinadores de este ciclo tan interesante, los doctores Fix Zamudio y Diego Valadez, queridos amigos de muchos años, que hemos tenido la ocasión de compartir trincheras en diferentes ámbitos, y yo he aprendido de ellos muchísimo. También es el caso de Ingrid Brenna, como ella explicaba ya. En efecto, estuvimos juntos en la Comisión Nacional de Bioética cuando ella iniciaba su reciente época, la que está vigente todavía, y creo que fue una rica experiencia la que tuvimos ahí y la disfrutamos enormemente. Bueno, cuando Ingrid me hizo saber que tenía yo libertad de hablar de lo que quisiera, yo dije, brincos diera que si yo pudiera hacer esto, pero ¿y qué les podrá interesar? Y entonces opté por recoger algunas experiencias que a lo largo de una trayectoria que ya es larga, he tenido ocasión de enfrascarme con estas dos áreas del conocimiento, con el derecho y con la salud. Y recogí aquellas en las que se encuentran de alguna manera eslabonada y cada quien hizo lo suyo para realmente resolver problemas apremiantes, principalmente para nuestra casa de estudios, es lo que me voy a referir, aunque también toco algunas cuestiones que van a dar más bien al área sanitaria y a la Secretaría de Salud. La primera experiencia a la que me quiero referir es precisamente lo que mencionaba Ingrid, el derecho a la protección de la salud. Entre 1981 y 1982, tuve la encomienda de conducir los trabajos de la Coordinación de los Servicios de Salud de la Presidencia de la República, por encargo del licenciado José López Portillo, entonces presidente de la República, a fin de determinar los elementos técnicos, normativos, administrativos y financieros para establecer las bases que permitieran integrar
los servicios públicos de salud que atienden a la población abierta, es decir, a aquellas personas que no disfrutan de la protección de la seguridad social, dentro de un sistema nacional de salud que asegurara cobertura a toda la población. Este fue el carácter del mandato que recibió este organismo. Recuerdo a ustedes que la administración del licenciado López Portillo, él usó este esquema de organizaciones que cruzan horizontalmente varias ramas del Ejecutivo a fin de encontrar realmente colaboraciones entre las mismas. ¿Se acuerdan del sistema alimentario mexicano, de estudios de puertos? Y 8 coordinaciones, hubo en total la octava, fue la que se refiere a la coordinación de los servicios de salud de la Presidencia de la República. Esta organización tuvo una vida efímera, pues funcionó de agosto de 1981 a noviembre de 1982. El producto de los trabajos de la coordinación se plasmaron en un libro seminal titulado Hacia un Sistema Nacional de Salud, en el que figuramos como autores José Laguna, Leobardo Ruiz y el que habla, en donde se señaló: el derecho a la protección a la salud debe traducirse en la protección de la salud que implica la accesibilidad de la población a servicios médicos homogéneos, completos, escalonados y permanentes, y de que la atención igualitaria es un requisito para la democratización de la sociedad. Desde que se le hizo esta sugestión al entonces presidente de la República, don José López Portillo, y por su indicación una semana después al ya presidente electo Miguel de la Madrid, le llevamos una propuesta que intentaba no solamente definir este derecho con un rango constitucional per se para mostrar la trascendencia del gobierno, sino que mostrara su compromiso y que hubiese manera de medir, así sea con indicadores gruesos, indicadores macro, en qué manera lo estaba asumiendo. De tal manera que esa fue la razón por la cual se escogió el acceso a los servicios de salud como el indicador que nos diría hasta qué grado se estaba cumpliendo con esto. Recuerdo a ustedes que en aquellos tiempos una preocupación de los sanitaristas era la cobertura de los servicios de salud, porque había muchos grupos poblacionales que no estaban protegidos por la seguridad social y que no tenían pues un acceso fácil a los otros servicios. Y entonces, pues sí, el ánimo del gobierno de entonces campeaba fuertemente la preocupación por cómo cubrir una de las necesidades primordiales, que es dar cobertura a toda la población. Entonces, este fue realmente una referencia importante. Pareció que asegurar el acceso a los servicios de salud sería un parámetro adecuado, por lo que despejar los distintos factores que interfieren con el acceso sería una estrategia válida para avanzar en la adecuada accesibilidad y, consecuentemente, en la correcta aplicación de los distintos tipos de servicios, que comprenden elementos variados, geográficos, de transportación, económicos, sociales, culturales, entre otros. Julio Frenk le atribuye a ese libro, Hacia un Sistema Nacional de Salud, el mérito de ser el parteaguas de la segunda generación de reformas del sistema mexicano de salud, la del cambio estructural que encabecé como secretario, primero de Salubridad y Asistencia, y después secretario de Salud
en 1986, justo a raíz del cambio de nombre de Secretaría de Salud y de Asistencia a Secretaría de Salud. El licenciado Miguel de la Madrid, ya como presidente electo, asumió el compromiso en uno de sus primeros actos de gobierno, que fue el anunciar la emisión de la iniciativa para introducir el 3 de febrero de 1983 el párrafo tercero del artículo cuarto de la Carta Magna del país, que se refiere al derecho a la protección de la salud, en el que se señala que toda persona en México tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Además de que esta garantía social significó el compromiso del gobierno mexicano para asumir de lleno el cuidado de la salud de los mexicanos, otorgó así a los ciudadanos una plataforma legal, doctrinaria y programática para el constante perfeccionamiento del sistema de salud, asignando crecientes recursos para su cabal cumplimiento. El licenciado de la Madrid tuvo a bien, una vez investido con la primera magistratura, designarme secretario de Salubridad y Asistencia para encauzar los trabajos que dieran sustento al cumplimiento creciente a ese derecho social, mediante un conjunto de estrategias para avanzar hacia la consolidación del Sistema Nacional de Salud. Desde un mes antes de tomar posesión, es decir, a fines de octubre, había instruido a José Francisco Ruiz Macié, que había colaborado con el presidente de la Madrid en su campaña política, y a Diego Valadez, quien por parte de la coordinación representaba el seguimiento que se hizo de nuestra propuesta, los había instruido a que convirtieran en notas informativas y en mensajes políticos las propuestas de la Coordinación de los Servicios de Salud de la Presidencia de la República. Y en aquellas discusiones se le dio forma a la iniciativa para incluir el derecho a la protección de la salud, así como estrategias calificadas de macro y microestrategias que constituyeran el llamado cambio estructural de los servicios de salud, las que, por tanto, tomaron un carácter operativo para dar lugar a los cambios inherentes que, como he mencionado, Julio Frenk calificó como la segunda generación de la reforma del Sistema Nacional de Salud. Desde su primer discurso, el de toma de posesión, anunció dichos cambios en forma destacada. Segunda experiencia: la cascada jurídica para la protección de la salud. Al poco tiempo, en enero de 1984, se promulgó la Ley General de Salud, reglamentaria de la enmienda constitucional señalada, después de un largo ejercicio participativo de discusión tanto al interior del sector salud como del cuerpo legislativo. El Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Salud, que no solo sustituyó a los 7 códigos sanitarios que habían sido sucesivamente vigentes desde el siglo XIX, sino que introdujo modalidades de organización, gestión técnica y estructura para la acción sanitaria. Después continuó un amplio ejercicio legislativo con la emisión de 32 leyes estatales de salud, una para cada entidad federativa, y 6 reglamentos que sustituyeron más de 80 ordenamientos farragosos acumulados a través del tiempo y más de 300 normas técnicas, una modalidad que se introdujo entonces, fueron entonces definidas, que constituyó todo esto, toda una reforma administrativa, técnica y jurídica.
Las principales iniciativas del sexenio se enmarcaron en 5 grandes estrategias macro: la descentralización de los servicios de salud para la población no asegurada, la sectorización institucional, la modernización administrativa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que se transformó así en la Secretaría de Salud, la coordinación intersectorial y la participación comunitaria. Estas se apoyaron en otras estrategias llamadas micro: sólidas políticas de financiamiento, de investigación en salud, del desarrollo de recursos humanos, de la obtención y diseminación de la información y la producción de insumos para la salud, así como otras medidas para mejorar el desempeño del sistema de salud, entre las que destacan la compactación de unidades para disminuir el número de entidades de la gestión central, el fortalecimiento de la planeación y la evaluación, y la promoción de la información y la estadística como herramientas para tomas de decisiones por parte de las instancias gerenciales. Destacó el proceso de descentralización de los servicios de salud, que en el sexenio que me tocó, de 82 a 88, culminó en 14 entidades federativas, y hasta ahí pudimos llegar, pues, dado los recursos disponibles, y que 2 sexenios después completó Juan Ramón de la Fuente cuando fue secretario de Salud. Desde entonces ha tocado a la Secretaría de Salud formular los capítulos relativos a la salud en los planes nacionales de desarrollo, así como los 5 programas sectoriales de salud de las recientes administraciones federales. Un aspecto relevante de esta reforma fue empoderar a la Secretaría de Salud mediante el fortalecimiento de su rectoría del Sistema Nacional de Salud, es decir, la coordinación y la conducción del Sistema Nacional de Salud, y según lo señala la Ley General de Salud, no solo como la responsable del sector salud federal, sino la armonización de esfuerzos con las entidades federativas a través de un nuevo Consejo Nacional de Salud. Asimismo, destacó el establecimiento de la actual Coordinación Nacional de los Institutos Nacionales de Salud y de los hospitales de alta especialidad, que no existían entonces y fueron planeados ulteriormente cuando fue secretario el doctor Julio Frenk. Todas estas entidades congregan la labor conjunta de estas instituciones de salud. Tercera experiencia: el sistema de protección social de salud. La labor en la que nos involucramos en la Fundación Mexicana para la Salud, bajo la conducción de Julio Frenk, como investigador residente que fue, y que llevaron ya en su época como secretario de Salud, a la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular. Mi presencia en esta parte del desarrollo fue como observador interesado, pues ya no era yo secretario de Salud. En efecto, en 1994, a raíz del estudio del Fondo Mundial titulado Invirtiendo en Salud, Funsalud atrajo a Julio como investigador residente para elaborar un estudio titulado Economía y Salud, propuestas para el avance del sistema de salud en México. Estudio seminal que impulsó procesos de reforma no solo en el país, sino en otras naciones del continente. El estudio generó importantes instrumentos de la política sanitaria, como son las cuentas nacionales de salud, los estudios del peso de la enfermedad y la definición de intervenciones costo efectivas. Señaló, asimismo, los 7 principales obstáculos para el buen desempeño del sistema de salud, a saber, inequidad, insuficiencia, ineficiencia, inadecuada calidad, insatisfacción, inflación e inseguridad. Algunos de ellos continúan siendo factores importantes
para no alcanzar la universalidad de los servicios de salud. Una aspiración que ha estado en los últimos años plasmada en el desiderátum del derecho a la protección de la salud. Como secuela de su estudio, Funsalud desarrolló otras pesquisas que coadyuvaron al planteamiento esencial para establecer el sistema de protección social en salud introducido por una reforma a la Ley General de Salud en el 2004, impulsada plenamente por Julio Frank, ya como secretaria de Salud. Tercera experiencia, el deslinde entre lo académico y lo gremial. Lo que ahora comentaré constituye un elemento en el que el derecho ha sido de suma utilidad para contender con un problema relevante: la irrupción del sindicalismo en las casas de estudio del país, que se hizo explícita en 1972. Me tocó contender con el advenimiento del sindicalismo universitario a raíz del conflicto que vivió la UNAM en ese año, cuando el rector Pablo González Casanova renunció después de un largo conflicto que paralizó a la universidad entre julio a diciembre de 1972, en una de las más graves crisis que ha sufrido nuestra casa de estudios. Pues los trabajadores administrativos, encabezados por Evaristo Pérez Arriola, reclamaron el establecimiento de un sindicato en la UNAM. El conflicto se solucionó con la firma, no de un contrato colectivo, ordenamiento que no aceptaba la UNAM, sino de sendos convenios, uno con los trabajadores administrativos agrupados en el STUNAM y otro en los trabajadores académicos agrupados en el APAUNAM, que congregó la mayoría de los académicos que trabajan en nuestra alma mater. Estas dos agrupaciones mostraron una mayoría representativa para ser los titulares de los convenios mencionados. El STUNAM pretendió en su momento transformarse en un sindicato único nacional de trabajadores universitarios, el llamado SUNTU, que agruparía a todas las universidades públicas del país, lo cual hubiera llevado a situaciones inmanejables para la vida académica universitaria. Al promoverse en la reforma del artículo tercero constitucional, que incorpora la autonomía universitaria a las universidades autónomas por ley, se superó la amenaza del SUNTU. Y esto fue ya en las postrimerías del sexenio que a mí me tocó encabezar. Por una parte, pudimos establecer un claro deslinde entre lo académico y lo gremial al contender y encauzar la pretensión del sindicalismo universitario a una situación viable de convivencia y reconocimiento de las características especiales de su labor entre sí y con otros elementos que surgen de la conflictiva universitaria, lo cual llevó al convencimiento del gobierno federal de elevar a rango constitucional la autonomía de su gestión, decantada a través de 50 años, pues precisamente en ese año de 1979 se cumplían 50 años del inicio de la Universidad Nacional Autónoma en el año de 1929. Una historia, a través de 50 años de una historia con altibajos, encuentros y desencuentros, y siempre mejor cumpliendo con la misión que toca a los universitarios llevar a cabo en beneficio de los mexicanos. Para constituir cuadros técnicos altamente calificados, de llevar a cabo la búsqueda y difusión del nuevo conocimiento mediante la realización de investigación científica y tecnológica, y de extender a todos los confines del país
valores y principios culturales que les confieren nítidamente identidad y rumbo para nuestras instituciones. Por eso la UNAM, con convicción y firme determinación, agradeció y apoyó la iniciativa de la Presidencia de la República, en la cual pudimos participar en su confección bajo la guía de Diego Valadez, entonces abogado general, para incorporar la autonomía universitaria en el cuerpo del artículo 3 constitucional y así las modalidades del trabajo especial universitario que fueron reconocidas quedaron incluidas en la Ley Federal del Trabajo. Justo es mencionar la entrega y eficiente actuación de la estructura jurídica de la UNAM. Protagonizada por las siguientes dependencias: la Oficina del Abogado General, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Estudios Legislativos, que no existía antes del conflicto universitario, sino que fue creada como una necesidad para contender con el mismo, y que ha sido de una enorme productividad en relación a conocimientos y a formación de recursos humanos. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, que jugó un papel fundamental en todos estos debates que se tuvieron. La Oficina de la Defensoría Universitaria, que fue creada después por el rector Jorge Capizo, que fue también un denodado luchador por preservar lo que a la universidad caracteriza y debe y sigue cumpliendo. Pero también la participación de profesores eméritos de la Facultad de Derecho, quienes, militando como personas, pudieron alinear sus funciones y su desempeño en defensa de su alma mater en tiempos de dura prueba. Ya he dejado constancia de la entrega y atinada conducción del gran capitán, el entonces abogado general de nuestra casa de estudios, el doctor Diego Valadez. Perspectivas actuales. Han pasado más de 30 años en que se introdujo en el conjunto de garantías sociales a la protección del cuidado de la salud. A lo largo de ese periodo, las condiciones han cambiado en forma importante, tanto por los cambios ocurridos en las transiciones demográficas y epidemiológicas, así como en las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas del país. En ese lapso, la Ley General de Salud y el conjunto de ordenamientos jurídicos relativos a la materia sanitaria se han adaptado a la dinámica ocurrida. Se ha enriquecido el cuidado de la salud con nuevas intervenciones sanitarias. En efecto, desde mediados del siglo XX, coincidente con 1953, año en que Watson y Crick esclarecieron la estructura del ácido desoxirribonucleico, molécula depositaria de la herencia genética que caracteriza a los seres vivos, proceso al que se atribuye el inicio de la explosión del conocimiento, que ha tenido un gran impacto en nuestra comprensión de la información genética, su estructura y su mecanismo de perpetuar la vida a través de las progenies sucesivas. Por eso, la riqueza de nuevos instrumentos que crecientemente se aplican al cuidado de la salud. También hemos aprendido de las sinergias que pronto se establecen entre tales elementos de diversa naturaleza que multiplican los medios terapéuticos a nuestro alcance, nuevos instrumentos de diagnóstico. El advenimiento de la medicina genómica en la que estamos inmersos muestra con claridad estos avances. Por eso es de esperarse que el derecho y la salud extiendan sus posibilidades de interacción y por tanto aumenten sus posibilidades de una interacción benéfica. Y no puedo dejar de expresar también mi concordancia con el pensamiento
que la doctora Brera expresaba antes de la importancia de la bioética. Yo creo que sería un socio muy provechoso y formando un triángulo que realmente sería un círculo virtuoso: la bioética, el derecho y la salud. Hay mucho por hacer en lo que el derecho puede proporcionar para que la protección de la salud sea un derecho crecientemente efectivo en una sociedad que aspira a ser más justa y equitativa. Muchas gracias. Con las palabras del doctor Soberón nos queda clara la influencia que él ha tenido en el desarrollo del concepto de derecho de salud, no solo como algo programático, sino reconociendo las obligaciones que tiene el Estado frente a la población, ¿no?, para atender este derecho fundamental. En aras del tiempo voy a hacer muy breves las semblanzas curriculares y ruego a los ponentes se atengan a sus 20 minutos de tiempo para terminar a las 9, como nos ha señalado el doctor Valadez. El doctor Carlos Campillo es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una maestría en psiquiatría social. Entre sus cargos más importantes, presidente de la Academia Mexicana de Medicina, ha sido director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud, miembro de diversas asociaciones internacionales y profesor, actualmente profesor de la Facultad de Medicina en pregrado y en posgrado. Tiene publicaciones nacionales más de 116, internacionales más de 40. Con ustedes el doctor Carlos Campillo. Desde aquí se puede estar pasando, ¿verdad? Aquí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, antes que nada, de darle las gracias de veras al doctor Diego Valadez por esta distinción que nos hace estar aquí en este recinto que es tan respetable y de veras de tribuna con tanto esto, y sobre todo compartir con el maestro Soberón una mesa de este tipo, donde nos ha dado él una visión muy bien de la estructura del derecho y la salud, y agradecerle a la doctora Brena, el que me haya invitado. Ella y yo fuimos compañeros, yo estaba en secundaria cuando ella estaba apenas en kindergarten, y desde entonces nos conocemos desde entonces con ella. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a presentar un tema fundamental que es los enfermos o las personas con trastornos psiquiátricos en el derecho y la salud, y que va a tener como fundamental aspecto el diálogo entre la salud, entre los médicos y los abogados. O sea, ¿existe este diálogo? ¿No lo hay? Eso es muy importante, etcétera. Y vamos a ver si lo podemos demostrar. Primero, los enfermos mentales, su panorama es el siguiente, terriblemente triste. Hay 4.500 enfermos crónicos en hospitales encerrados, en peores condiciones. Menos del 20% de todos los enfermos mentales reciben tratamiento. Y el presupuesto es terriblemente insuficiente, únicamente el 2% del presupuesto de salud va para ellos, siendo que la OMS recomienda el 10%. La situación de estas personas son un grave problema de salud pública, nadie lo duda. Son personas muy vulnerables, necesitadas de apoyo, y son personas marginadas y discriminadas. Se ha dicho que es el grupo de las personas invisibles por la gran indiferencia que, como ya lo decía Luther King, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. ¿Por qué esta indiferencia? Pues hay dos razones. Primero, el hacer una reforma y dar tratamiento a los enfermos psiquiátricos es una tarea terriblemente compleja que tiene grandes exigencias y tiene que alcanzar los más altos niveles del Estado para que pueda hacerse. Los ejemplos son dónde se ha hecho reforma psiquiátrica importante: en España, en Chile y Brasil. ¿Por qué? Porque salieron de las dictaduras. Después de las dictaduras entran las democracias y entonces entra la salud mental ahí. ¿Y en dónde más se han abandonado? Se han abandonado fundamentalmente en los regímenes totalitarios, el estalinismo
y por supuesto, el nazismo, ¿no? Entonces, para que vean ustedes dónde está situado esto. Bueno, de eso no voy a hablar. Lo que voy a hablar es de la gestión. O sea, ¿cómo vamos nosotros a lograr despertar en las autoridades importancia y que no sean esa indiferencia? No es un asunto que nada más les toque a las autoridades, le toca a los interesados, a los enfermos, le toca a una serie de actores sociales, y en este caso no hablaré yo de las autoridades. Ya el maestro Sobrón dio una explicación realmente magistral sobre lo que se ha hecho. Con los interesados, desgraciadamente es difícil contar con ellos. Unos, por su propia patología, no pueden actuar, que es la persona minoría. Los otros, los que tienen ansiedad, depresión, fobias, alcoholismo, etcétera, por el estigma que implica la enfermedad mental. O sea, y que no han podido superarla como lo han superado, por ejemplo, los enfermos que sufren de VIH, las mujeres que sufren de cáncer, que ya superaron este estigma, que ya lo brincaron y han sido propios gestores o hepatitis C. En este caso, no contamos, desafortunadamente, con los interesados. Pero sí contamos con una serie de actores sociales que desafortunadamente no han logrado hacer una gestión eficaz. Aquí hay profesionales muy distinguidos, muchos de ellos, muchos activistas, unos capacitados, otros no, pero falta armonía, falta coordinación entre ellos para que realmente lleven esta voz y esta voz sea escuchada, ¿no? Sea escuchada por las autoridades. Son demasiadas voces. O sea, ¿cómo podemos nosotros armonizar estas voces? Bueno, quizás una propuesta que traemos acá es que casi todas las voces se podrían definitivamente clasificar en tres aspectos: el punto de vista de la salud pública, el punto de vista de los derechos humanos y el punto de vista de la discapacidad. Creo que si tomamos el modelo de Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, es un buen apoyo para entender y estimular este diálogo. Ahora, ¿qué es un paradigma? Simplemente, muy rápidamente, es un modelo teórico para enfocar un problema, seguir un camino, vean ustedes aquí, y alcanzar una solución a ese camino. Yo voy a revisar los tres paradigmas que he presentado, su marco conceptual, un pequeño esbozo histórico de ellos, qué aportaciones han tenido, cuáles han sido sus deficiencias y cuáles son sus discrepancias. El paradigma de la salud pública es el más antiguo. Empieza en 45, después de la guerra, en donde se demuestra que gran parte de los soldados norteamericanos que fueron rechazados y no entraron a la guerra fue por problemas mentales. O sea, aquí entra la salud mental como un problema fundamentalmente social, en donde se equipara a la enfermedad física y en que se reconoce que tanto la enfermedad física como la enfermedad mental tienen un patrón biológico, ¿no? Y este paradigma ha hecho aportaciones importantes. Primero, la epidemiología. Se conoce muy bien la epidemiología de los trastornos psiquiátricos actualmente. Segundo, se la ha reconocido como un problema social importante de salud pública, y este es un paradigma que permite diseñar perfectamente bien una serie de programas preventivos y de atención. Por ejemplo, 6 de cada 20 mexicanos presentan trastornos psiquiátricos una vez en la vida, 3 de cada 20 en los últimos 12 meses, y 1 de cada 20 mexicanos ha presentado en los últimos 30 días un trastorno psiquiátrico. O sea, realmente estamos llenos de enfermedades psiquiátricas. Y muy maltratadas. Aquí está, por ejemplo, el tiempo que tardan que son tratados. El 20% de los mexicanos son tratados médicamente. Comparamos con España, con Francia, con Bélgica, estamos muy por debajo. O sea, mucha patología y poco tratamiento, poca cobertura. Y aquí está también una tabla comparativa. México tarda una vez 14 años un enfermo que tiene un problema mental en ver un médico y ser tratado correctamente, contra un año en Japón, otro en China y uno en España, ¿no? Después, bueno, ¿cuáles son los aciertos y las deficiencias del paradigma de salud pública? La salud pública ha mostrado el rezago histórico de la atención psiquiátrica de las personas con trastornos psiquiátricos, pero desgraciadamente no ha sido un buen gestor. Los médicos y los profesionales de la salud no hemos sabido despertar el entusiasmo en la población. ¿Por qué?
Primero porque somos médicos, personal de salud, y tenemos un modelo muy, muy nuestro. Segundo, desgraciadamente muy enfocado a la salud, hemos ignorado áreas importantes como trabajo, vivienda, educación. Tercero, no hemos tenido oportunidad con este paradigma de darle voz a los interesados. O sea, los médicos somos muy patriarcales, somos muy dados a la patriarcal, estamos conduciendo, ¿no? Y otra cosa importante, es un paradigma que carece de instrumentos de exigencia. Pedimos, tratamos de dar conciencia, pero no exigimos. Vamos a ver el paradigma de los derechos humanos, que es lo que ha logrado, y aquí vienen ya los abogados, ¿no? Su objetivo, ya lo saben ustedes, simplemente para recordarlos, velar por el respeto y el trato digno de todas las personas, pero con énfasis en las más vulnerables y desprotegidas, como están los niños, los migrantes, medidas energéticas, y sobre todo siempre a la cola, los enfermos mentales. Es un paradigma que combate la discriminación y promueve la equidad de los grupos minoritarios, ¿no? Que es lo que pasa con los enfermos mentales. Ahora, el paradigma de los derechos humanos entra a la salud con la declaración de Caracas. En esta ciudad se hizo por la OPS una reunión que incluso firmó México, en donde por primera vez se ve la enfermedad mental a través de los derechos humanos, a través de que está, y se inserta dentro de una reforma en la atención de enfermos mentales, y es un parteaguas tan importante que la ONU, siendo la Oficina Panamericana de Salud, una oficina pequeña de salud, brinca hasta la ONU para que lleguen los derechos humanos hasta allá arriba, ¿no? Y otra cosa importante, centra mucho su crítica sobre los hospitales psiquiátricos, que han sido muy vilipendiados y ya vemos por qué. Bueno, ¿cuáles son las aportaciones de este paradigma, ¿no? Primero, es una exigencia, ya no es una petición como el médico. Segundo, otorga voz a los interesados, o sea, los interesados ya pueden tener voz. Incluye a otros actores sociales, sociólogos, abogados, activistas, etcétera. Abre las fronteras a organizaciones internacionales, que es muy importante. Se abre incluso, veremos, cambia hasta la Constitución. Y, por supuesto, siendo un instrumento tan poderoso, pues da lugar a protestas y resistencias. Bueno, lo primero que se muestra aquí es el monopolio del hospital. Gracias a este paradigma vemos que los hospitales psiquiátricos son donde se van a atender el 57% de los problemas mentales, lo cual es absurdo. Y el otro asunto también es que tiene el 54% contra los ambulatorios. O sea, prácticamente no es posible que esté todo concentrado ahí, ¿no? Segundo, el presupuesto. El 80% del presupuesto de salud mental se va a hospitales psiquiátricos y simplemente un 20% al resto de los lugares que son mucho más accesibles, más económicos y con otros problemas. Ahora, digo nosotros que estos abrieron las fronteras al escrutinio internacional. Estas son denuncias importantes que hicieron en el año 2000, 2005, 2011, distintos organismos internacionales y nacionales, y también recomendaciones importantes de la OMS sobre la situación de los pacientes mentales y cómo habían sido y están siendo realmente lastimados sus derechos humanos. Creo que de todos los modelos que ha existido de paradigmas, el modelo Hidalgo es el que ha brincado ahí, es famosísimo, está muy puesto ahí el modelo Hidalgo, ¿no? Y fue una iniciativa de la sociedad civil en 2000, que tuvo como consecuencia el modelo Hidalgo la declaración de Caracas. Se subió a esto, hizo una alianza muy importante con la EPS, con la OPS, y después rompieron. Pero tuvo aportaciones, ¿no? El modelo Hidalgo dignificó a los enfermos mentales, cerró varios hospitales psiquiátricos, hubo un poco más de inversión, y se creó una norma en salud mental, con un defecto, pero ya se creó ya alguna norma, esto ya lo llegó, ¿no? Pero ¿cuál ha sido su evolución? Y es lo que es importante que lo digamos, ¿no? Primero, no ha cumplido su objetivo principal, que era eliminar el modelo psiquiátrico asilar y reinsertar a la verdad al usuario en su entorno, no lo ha cumplido. Después, sufre de graves defectos técnicos, como es un modelo en que no toma en cuenta el modelo de enfermedad, de salud pública, tampoco toma en cuenta la discapacidad, pues entonces queda mucho, muy cojo y tiene defectos graves técnicos que no voy a entrar en esto, ¿no? Y podemos decir actualmente
que es un modelo que es un obstáculo para la atención de los enfermos mentales, se ha convertido en un híbrido en donde a veces es oficial, a veces es activista civil, entonces no sabe uno dónde está, es muy intransigente, no acepta puntos de vista y desgraciadamente ha polarizado a todos los actores. Creo que este es un buen modelo de cómo una muy buena intención hipertrofiada y metida en sí mismo puede realmente paralizar las cosas. Ahora, vayamos al paradigma de discapacidad. Esta se inicia con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2006. Es una iniciativa 100% mexicana que metió Gilberto Rincón Gallardo, que en muy poco tiempo la firmaron 195 países y que incluye a las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales y pone énfasis, que es una cosa importantísima, más que en el individuo, en la sociedad. Ahora, nada más rápidamente, ¿qué es una convención de la ONU? ¿No? Es un acuerdo grupo de países que establece sobre un tema, en este caso la discapacidad. Aunque no es el primer documento internacional sobre discapacidad, sí es el primer instrumento vinculante, o sea, que obliga a que nosotros tenemos que cumplir con ello, y hubo hasta cambios en la Constitución para poder cumplir con este documento. Su propósito es promover y proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y el respeto a su dignidad inherente. ¿Por qué? Porque se les obstaculiza en todo, se les obstaculiza en que se integren a la sociedad, en que reciben educación, en que consigan empleo, en que tengan acceso a la información, en obtener un adecuado cuidado sanitario, o sea, se les obstaculiza, la sociedad obstaculiza a los discapacitados y tenemos que abrirnos esto, ¿no? Y tiene otro instrumento muy poderoso la convención, que es el protocolo facultativo, que es algo que permite evaluar, o sea, no nada más es una cosa mandatoria de que diga, señores, cumplan, sino vigila. Y hace también que las sociedades civiles puedan denunciar a los estados de lo que está sucediendo. Aquí es muy importante hacer una cuestión, no es lo mismo enfermedad que discapacidad, hay una correlación importante. Un individuo gravemente enfermo puede no sufrir discapacidad, o son dos fenómenos totalmente distintos, ¿no? Pero lo importante es que los enfermos mentales son los más discapacitados. De las 10 enfermedades más discapacitantes, 5 son mentales. Este es cómo surge la discapacidad como un tema importante. El 13% de los trastornos psiquiátricos causan discapacidad. Entonces, si nos vamos únicamente a las enfermedades crónicas o no agudas, aumenta todavía todo esto, ¿no? Y lo importante que le ofrece la discapacidad a estas personas con trastornos graves. Primero, los aleja del estigma que significa ser enfermo mental. Esto es fundamental, importante. Empiezan a adquirir visibilidad y les ayuda a romper el abandono, como ya lo vamos a ver, y da herramientas poderosas de gestión y protección, facilita el acceso a educación, habitación y trabajo, y las lleva a formar el grupo con los grupos poderosos de los discapacitados. Ya ha habido varias denuncias importantes, aquí está, esta fue una de las últimas en la prensa, sobre el abandono y las presiones que hay para que se haga algo por este tipo de enfermos. Nada más como conclusión, digo, en nuestro país la atención a las personas con trastornos psiquiátricos es una asignatura pendiente, no hemos cumplido, ¿no? Se cuenta con instrumentos jurídicos internacionales y también nacionales poderosos para impulsarla, que no se han utilizado. Yo creo que es necesario involucrar y apoyar a los interesados para que se organicen y sean capaces de gestionarse por sí mismos. Y es recomendable que los actores sociales utilicen el marco de los paradigmas como guía para coordinarse y para dialogar. Muchas gracias. Muy interesantes las palabras del doctor Campillo y además nos dejan qué hacer. En sus conclusiones hay parte de un quehacer pendiente por parte de la sociedad civil.
Bueno, seguimos. El orden nos diría que el doctor Rodrigo Gutiérrez sería el siguiente, pero si me permite, creo que por su tema de la justiciabilidad, me gustaría que fuera al final, ¿está de acuerdo? Sí. Bueno, entonces pasaríamos con el doctor Luis Miguel Gutiérrez. Sí, el doctor Gutiérrez estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Tiene una especialidad en geriatría en la Universidad de Grenoble, Francia. Ha sido fundador y jefe por 20 años del Servicio de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente es el director fundador del Instituto Nacional de Geriatría de los Institutos Nacionales de Salud. Es miembro de múltiples asociaciones internacionales en tema de geriatría. Es miembro fundador e integrante de diversos del Comité Directivo de la Academia Latinoamericana de Medicina para Adulto Mayor y ha recibido una condecoración muy importante que es la Chevalier d'Or de Palme Académique del gobierno francés en el 2006. Doctor Gutiérrez. Doctora Brena, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la oportunidad que nos da el doctor Valadez y la doctora Brena de estar aquí en esta corporación. Me siento muy honrado realmente de compartir la mesa también con el doctor Guillermo Soberón en un tema que nos ocupa ya desde hace algunos años. Quiero comenzar con una reflexión a partir de un texto que recordé recién preparando esta presentación. De hecho, no lo incluí en el texto que entregué, pero lo encuentro útil para comenzar lo que ahora les voy a presentar. Es el último párrafo del último ensayo de Michel de Montaigne. Él escribió este texto cuando tenía mi edad, tenía 59 años. Él moriría unos meses después, no lo sabía aún, por supuesto. Pero ¿qué es lo que nos dice? Si me permiten, lo voy a leer rápidamente. En el trono más elevado del mundo solo estamos sentados sobre nuestro trasero. Las vidas más bellas son, a mi juicio, aquellas que se ajustan al modelo común y humano con orden, pero sin milagro, sin extravagancia. Ahora bien, la vejez tiene un poco de necesidad de ser tratada con más delicadeza. Recomendémosla a ese Dios protector de la salud y la sabiduría, a Apolo, pero alegre y social. Concédeme, hijo de Latona, el gozar de los bienes que ha adquirido, a la vez con plena salud y con el espíritu, te lo suplico intacto, y no arrastrar una vejez vergonzosa privada de la cítara. Esta es una cita que Michel de Montaigne a su vez toma de Horacio de la Oda 31. Las tres ideas centrales que quiero tomar de ese texto y sobre alrededor de las cuales voy a construir mi disertación tienen que ver con la igualdad en el trono más elevado del mundo. Todos somos iguales, todos estamos sentados sobre nuestro trasero. La necesidad de un enfoque particular al abordar el tema desde la perspectiva de los derechos humanos. La vejez tiene un poco de necesidad de ser tratada con más delicadeza. Y el mayor bien, la salud. El gozar de los bienes que ha adquirido a la vez con plena salud y con el espíritu intacto. Y para desarrollar estas ideas voy a presentarles cinco hechos destacados. Una reflexión sobre lo que para mí es el tema central del conflicto que puede despertar en un momento dado este nuevo fenómeno que es el envejecimiento, la democratización del envejecimiento y cinco pasos para la acción. El primer hecho es que al día de hoy en este país hay más personas mayores de 60 años que niños menores de 5. La vejez ya no es una cuestión de futuro, es una realidad presente. Esto ha sido reconocido por nuestras autoridades en la reciente Conferencia Regional de Población y es evidente que el cambio demográfico se viene dando. Tradicionalmente hemos considerado las tres edades de la vida a intervalos de 200 años. Tiziano y Klimt nos muestran estas imágenes en donde prevalece esa idea de el género humano estructurado en tres grupos de edad con un espacio social bien determinado para cada uno de ellos. Sin embargo, al día de hoy, las edades de la vida que tradicionalmente han sido consideradas así, las etapas de la vida tienen que acomodar ya no a tres, sino a cuatro y frecuentemente a cinco generaciones. En un espacio social que
no tiene todavía cabida para ellas. La creciente longevidad de nuestra población ciertamente debe ser motivo de celebración. Esta transformación demográfica abre nuevas oportunidades para reinventar también la política de salud para beneficio de todos, jóvenes y viejos. Y el tema clave que determina la relación entre el envejecimiento poblacional y la salud, y en particular el gasto en salud, es la capacidad funcional. Hace un momento hablaba yo de la igualdad, ahora la otra cara de la moneda. Esta imagen proviene del Reporte Mundial de Envejecimiento y Salud de septiembre pasado, generado por la Organización Mundial de la Salud, y nos hace patente la enorme diferencia en las trayectorias vitales en razón de la estratificación socioeconómica. Ya es bien sabido que la esperanza de vida de las poblaciones depende del nivel de ingreso. Pero no solo eso, la capacidad funcional se deteriora mucho más rápidamente entre los estratos más desfavorecidos a través del tiempo. La vejez es, al parecer, mucho más acelerada y mucho más difícil, no solo por las circunstancias económicas, sino por el impacto que estas tienen sobre la salud entre los más desfavorecidos. No voy a abundar mucho sobre las patologías crónico-degenerativas. Ustedes pueden referirse a este reporte o acompañarnos en un par de meses cuando estaremos presentando el reporte correspondiente a nuestro país. Pero quiero insistir en cómo la transformación del panorama epidemiológico está repercutiendo de una manera muy particular, generando una carga de discapacidad, una carga de dependencia, en un segmento de la población relativamente pequeño, puesto que alrededor del 55% de las personas mayores de 60 años siguen gozando de buena salud. Alrededor del 20% están en situación de fragilidad o con mínimas condiciones de salud, que ya comienzan a pesar sobre su capacidad funcional, y solo 25% tienen alguna discapacidad. Y de estas, tan solo la quinta parte se encuentran en situación de total dependencia. Estamos hablando de alrededor de 1 millón de los 12 millones de personas mayores de 60 años. Pero ese millón representa el 20% del gasto en salud en términos de trabajo no remunerado en salud. La dependencia determina un incremento de necesidad de cuidados. Y en la actualidad carecemos de un sistema nacional de cuidados que brinde esta protección. Hay esfuerzos aislados, hay una serie de acciones que no están concertadas, que no forman parte, como en otros países ya en la actualidad, del sector salud. No hay una coordinación entre el sector de desarrollo social y el sector salud para los cuidados de largo plazo. Y esto da fe, entre muchas otras cuestiones, de la carencia de una política pública explícita, global, respecto al tema. La Auditoría Superior de la Federación publicó, hizo un reporte que ustedes ven aquí en la imagen, en febrero de este año, en donde da fe de la ausencia de una política pública y de la necesidad de comenzar a construirla a partir de las instituciones que se ocupan del tema. Por otra parte, prevalecen los estereotipos negativos, la discriminación y el maltrato. En este texto, correspondiente a una encuesta que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvimos la oportunidad de analizar la opinión de los mexicanos en relación a lo que representa la vejez. En general, los prejuicios y los estereotipos prevalecen y obstaculizan en buena medida el pleno disfrute de los derechos. Además, las ideas que prevalecen y que etiquetan a las personas mayores como frágiles, dependientes y discapacitadas hacen difícil la respuesta social. Si con el paso del tiempo no cayéramos en situación de dependencia, probablemente la vejez no nos ocuparía. Es ese probablemente la pérdida de la autonomía, el principal temor que enfrentamos más que la misma muerte. La autonomía es con frecuencia definida como la ausencia de dependencia.
El Consejo de Europa define a la dependencia como la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana. Esta es, sin embargo, una visión simplista y desarraigada de los orígenes filosóficos y morales que han hecho del concepto de autonomía el valor fundamental del quehacer de quienes trabajamos en gerontología. Según la filosofía moral, la autonomía se define por la capacidad de gobernarse a sí mismo o guiados tan solo por el imperativo categórico. Presupone la capacidad de juicio, la integridad de las funciones mentales y la libertad de actuar, la integridad funcional. La autonomía de una persona tiene que ver pues tanto con la capacidad intrínseca del organismo como con la libertad, pero se distingue de esta última. La autonomía básica es el mínimo necesario para ser responsable, independiente y capaz de expresarse por uno mismo. Implica que los adultos que no sufren de afecciones debilitantes o se encuentran bajo condición de opresión son autónomos. La autonomía ideal es un logro al que cabe aspirar y según el cual la persona se vería libre de cualquier influencia ajena que pudiese distorsionar sus intenciones. No depende necesariamente de la capacidad intrínseca, y esto es muy importante. Aún frente a una capacidad intrínseca, frente a una capacidad funcional mermada, podemos ser autónomos, y lo somos, de facto. La autonomía básica necesita de una base que ha de ensancharse, pues se relaciona con otros marcadores de estatus, como es la responsabilidad moral o legal, es un criterio de estatus político, la posibilidad de votar, por ejemplo. Y más aún, el ser autónomo es una barrera frente al paternalismo, al cual, ya decía el doctor Campillo, somos tan proclives en el sector salud. La falta de autonomía invita a la simpatía y a la piedad o al paternalismo, pero ciertamente ese no es el camino. El respeto a la autonomía ha de evitar las intervenciones paternalistas que involucran un juicio de valor acerca de la capacidad de decidir. La autonomía conlleva capacidad de decisión y el paternalismo no la respeta. La duración de la vida no cesa de aumentar. El límite parece ir a la vista alrededor de los 123 años, no sabemos que nadie haya vivido más tiempo. Y esta creciente esperanza de vida se ha transformado en apenas 3 de más de 8.000 generaciones de nuestra especie. Es un ritmo de cambio muy acelerado y la realidad biológica supera ya a las percepciones sociales. Por ello, en parte, es difícil para los mayores el encontrar su lugar en la sociedad y correlativamente un valor a esta etapa de la vida. Ello hace necesario un cambio de paradigma, pasando del principio de autonomía hacia el deseo de envejecer. No solo preservar la autonomía, sino abrazar el envejecimiento como parte de la existencia con todo lo que ello conlleva, inclusive la dependencia. Porque cada edad tiene sus placeres, su ánimo y sus costumbres, como lo ha dicho Nicolas Beaulieu en su Art Poétique. No solo se trata de reivindicar la necesidad de un deber moral o social con respecto a las personas mayores, ello ha tenido como consecuencia la infantilización, por un lado, o la sobrevaloración compensatoria, que tampoco es solución. Pensar en el valor intrínseco de la vejez invita a seguir el camino inverso, hacer que a través de la autorrealización, el valor intrínseco de la propia vejez se proyecte hacia nosotros y hacia los demás y cambie nuestra mirada al respecto. Se trata de que el ethos impregne las normas sociales y consiga que los cambios institucionales que perseguimos no sean enteramente dictados por las variables económicas o las directrices tecnocientíficas. En el marco, pues, de una ética de vida, el ethos, el modo de ser, se ubica del lado del deseo, de la autoafirmación y expresa así un deseo de vivir y de actuar acorde al momento de la vida en que nos habremos de encontrar o en que nos encontramos, inclusive y particularmente dándole un sentido positivo al envejecer. Esto probablemente nos ayude a trascender la dependencia. Cambiar entonces la imagen de la vejez para permitir un ejercicio vivo de los derechos humanos de las personas mayores. Actualmente, en las representaciones sociales que prevalecen, al menos en la sociedad mexicana, a partir de la evidencia que tenemos en el texto de referencia, la asimilación de la vejez a la dependencia conduce a una igualdad errónea, la de la pérdida de la autonomía y de la facultad de decidir por uno mismo. La primera, además, no implica la segunda.
Para permitir que las personas mayores hagan valer de esta libertad, se requieren dispositivos que permitan la expresión de la voluntad bajo cualquier circunstancia. En esto hemos trabajado, pero todavía hay mucho que hacer. Dispositivos que por anticipación o por delegación del poder en una tercera persona podrían ser puestos en práctica, como el mandato de protección futura, la designación de una persona de confianza y no solo, hasta donde hemos llegado ahora, que son las, como las directrices anticipadas. Primera dificultad al abordar este problema es la existencia de zonas grises donde la capacidad de decisión de una persona puede ser puesta en entredicho o expresarse tan solo de manera no verbal. El segundo obstáculo es la necesidad de articular la libertad individual de decisión de la persona mayor con las posibilidades reales de su entorno. Por ejemplo, la decisión de entrada en institución cuando el entorno familiar y la capacidad intrínseca ya no permiten la supervivencia en ausencia de la ayuda de un tercero. Y de manera más general, y quizás en el mismo caso podría aplicarse también, el asumir el riesgo individual por parte del individuo envejecido, el rechazar la atención en un momento dado y el elegir el camino que conduce quizás a la muerte misma, que puede entrar en conflicto con los principios éticos de la colectividad o tener consecuencias adversas para ella. Los hemos visto a las personas mayores tradicionalmente como objetos de protección y queremos avanzar en una transición que nos asumamos plenamente en todas las etapas de la vida como sujetos de derechos, con acceso pleno a las libertades y servicios fundamentales que la mayoría de las personas dan por sentados, desarrollados en forma respetuosa y sensible a las diferencias que la edad impone. El Reporte Mundial sobre Envejecimiento y Salud retoma estas ideas. Este se publicó apenas en septiembre pasado. Y el enfoque de la salud basado en los derechos humanos establece desde esta perspectiva que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones para que las personas puedan llevar una vida sana y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud como la alimentación, la nutrición, la vivienda, el acceso al agua potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente también sano. Un enfoque basado en los derechos para promover el envejecimiento saludable puede ayudar a superar los obstáculos legales, sociales y estructurales para la buena salud de las personas mayores y aclarar las obligaciones jurídicas de los actores estatales y no estatales de respetar, proteger y garantizar estos derechos. El informe propone cinco pasos que además ya el reporte que generamos con la Academia Nacional de Medicina, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Geriatría hace 5 años postulaba y que ahora, no que los retome la OMS, pero converge con lo que nosotros habíamos propuesto desde entonces en razón de la necesidad en particular del quinto punto de hacer del envejecimiento un tema transversal como lo es ya en la actualidad el tema de género en el conjunto de la política pública, en particular en el tema que nos ocupa, el de salud. Y termino con una última reflexión sobre el reto moral y ético del envejecimiento, que tanto en el nivel individual como en el colectivo nos impone no solo derechos, sino también responsabilidades. Y conforme mejor entendemos el proceso de envejecimiento, reconocemos también que la responsabilidad individual está involucrada y que la posibilidad de envejecer saludable en buena medida responde a la capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios, de ser resilientes, de cuidar de nuestra propia salud y de hacer a través de nuestra vida, hacernos de un capital funcional y de salud que nos permita enfrentar la adversidad en mejores condiciones. Muchas gracias por su atención. Pues las palabras del doctor Luis Miguel Gutiérrez nos hacen repensar lo que había dicho en un principio, cómo el adulto mayor debe de verse no nada más como un sujeto de protección, sino como un sujeto con derechos y responsabilidades frente a la sociedad en esta especial situación. Ahora toca el turno presentar a la doctora Regina Tamés Noriega.
Ella es abogada de la Universidad Iberoamericana con maestría en Derecho Internacional. Es directora del Grupo de Información de Reproducción Elegida ACE desde abril de 2011 hasta la fecha. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades, entre las que destacan la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra Tamés es una pionera en la introducción de perspectiva de género en el derecho en México. Es fundadora de la Red de Académicas Latinoamericanas en Género, Sexualidad y Derecho y actualmente su coordinadora. Es integrante del Grupo Asesor Regional de la Sociedad Civil de la ONU de Mujeres, del Comité Asesor Global para la Validación de la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil del VIH. Regina ha sido incluida en la lista de las 50 mujeres más poderosas en la revista Forbes de México y en la revista de 2011 la incluyó como entre las 10 mujeres que nos inspiran a lograr nuestras metas. Es muy importante considera muy importante en esta mesa dar una perspectiva de género en respecto a la salud. Muy buenas noches. Pues en primer lugar agradecer al doctor Valadez y a la doctora Brena por haberme incluido. Me siento muy honrada de poder participar en esta mesa. Yo compartiré con ustedes lo que vivo desde el activismo feminista todos los días, acompañando a mujeres cuyos derechos han sido violados, particularmente el derecho a la salud, y sobre todo cómo viven ellas esta relación entre el derecho y el ejercicio o no de su derecho a la salud. México sin duda ha dado pasos importantes para reconocer los derechos de las mujeres, pero igualmente la lista de pendientes continúa siendo bastante larga. Y como muestra de lo que hoy sucede en México, puntualmente en los derechos reproductivos, el Grupo de Información y Reproducción Elegida GIRE, como ya mencionó Ingrid, somos una organización de la sociedad civil, hicimos un informe en el 2015, lo presentamos, que fue nuestro segundo informe, Niñas y Mujeres sin Justicia, los derechos reproductivos en México, que muestra una radiografía de lo que hace muchos años arrastra nuestro país y que poco se ha visibilizado y mucho menos se ha atendido correctamente. Este informe recaba datos, estadísticas, pero sobre todo historias que cubren los años de 2013, 2014 y el primer semestre de 2015. Estamos en México inmersos en situaciones y mensajes de delincuencia, ejecuciones, desapariciones, censura, corrupción, temas sin duda delicados y que impiden que México se mueva. Sin embargo, las violaciones a los derechos de las mujeres parecen una cosa normal o cotidiana. Los derechos económicos, en particular el derecho a la salud, en el marco de la salud reproductiva, son violados todos los días a más de la mitad de la población y no son cosa menor. Aquí también encontramos impunidad, corrupción y discriminación por parte de las autoridades y muchas víctimas. Niñas violadas que son obligadas a ser madres, mujeres que pierden su trabajo por estar embarazadas, niñas a las que se les niega un método anticonceptivo y a otras que se obliga a usarlos. Mujeres que desean tener hijos y el Estado les pone barreras. Niñas y mujeres a las que la sala de parto les representa su tumba. Durante más de un año, GIRE trabajó para analizar y desmenuzar los datos que obtuvimos a través de más de 2,000 solicitudes de información para poder tener un panorama más cercano de la realidad mexicana. Nosotras trabajamos 6 temas prioritarios que sabemos que no son los únicos, pero que tenemos que concentrarnos al menos en algunos, que son anticoncepción, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y vida laboral y reproductiva. Me concentraré en los primeros 5. En este informe, que está disponible en la página web, analizamos la legislación existente, pero sobre todo si esta se implementa o no. Estamos en un momento en México en donde aprobamos muchas leyes, las cuales son difíciles de aplicar, o bien quienes tienen en sus manos la aplicación carecen de una perspectiva de género, o no saben o no tienen las herramientas para implementarla.
Las niñas y las mujeres en México enfrentan una cadena de obstáculos y barreras para ejercer sus derechos reproductivos. El primer eslabón de esta cadena son las violaciones relacionadas con el acceso libre, informado y sin discriminación o coacción a los métodos anticonceptivos. Cuando hablamos de anticoncepción, encontramos dos caras de la moneda. Por un lado, y de acuerdo con las cifras públicas oficiales que nos dieron las autoridades a partir de estas solicitudes de acceso a la información, de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años, 2 han estado embarazadas más de una vez, y se estima que el 17% de los nacimientos totales de nuestro país corresponden a mujeres menores de 20 años. De los países que conforman la OCDE, México tiene la tasa de natalidad más alta entre mujeres de 15 a 19 años. La legislación en este tema no es muy benévola respecto al acceso que pueden tener las y los menores de edad a los anticonceptivos, pues generalmente se solicita que esté un adulto, ya sea su madre, padre o tutor, para acceder a los métodos anticonceptivos, lo cual evidentemente desinhibe el uso de estos anticonceptivos. En la otra cara de la moneda encontramos casos de anticoncepción forzada, donde el personal de salud impone métodos anticonceptivos a las mujeres sin que haya mecanismos efectivos para ellas de acceso a la justicia. El mismo caso es con la esterilización forzada, en donde solamente la mitad del país, es decir, 15 estados, tienen contemplada esta práctica como un delito, a pesar de ser una situación recurrente, sobre todo a mujeres indígenas. Respecto al segundo tema, que es el aborto en México, la situación varía entre entidades federativas, lo cual indica y provoca una situación de discriminación jurídica, ya que las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir un embarazo dependiendo de su lugar de residencia. Por ejemplo, la causal salud se encuentra contemplada solamente en 14 entidades federativas. La ausencia de esta causal afecta a miles de mujeres que se ven obligadas a continuar sus embarazos a pesar de que su salud esté en riesgo o puedan recurrir a un aborto inseguro. O si tienen suerte, podrán viajar a otra entidad federativa que sí contempla esta causal. Se podría decir que los últimos avances en materia de aborto en el año pasado fue que los estados de Tlaxcala y de Guerrero incluyeron esta causal en sus códigos penales como excluyente de responsabilidad. Habrá que ver si en la práctica será fácil su implementación. También Michoacán, esto es un avance, incluyó la causal de aborto por razones socioeconómicas. Solamente Yucatán era la otra entidad que tenía esta causal, a pesar de que nunca se ha registrado el acceso a esta causal en Yucatán. El aborto por violación es la única causal en todo el país. Sin embargo, la legislación está lejos de ser real y de significar un acceso a las mujeres y a las niñas que sobreviven violaciones sexuales. La criminalización en materia de aborto sigue siendo una constante. Se tienen 682 denuncias reportadas en los estados. Los estados en donde Gire lleva casos, quienes realizaron la denuncia fue el propio personal de salud, pese al secreto profesional que se contempla en la legislación. Los estados más denunciados, los que han realizado más denuncias son el Distrito Federal, sorprendentemente, Quintana Roo, Baja California, Veracruz y Guanajuato. Hay 9 mujeres en prisión definitiva y 13 en preventiva. Estos son los datos que nos reportan, seguramente existen más. Se reportan 29 sentencias por los tribunales de justicia locales. ¿Qué significa? México está invirtiendo en perseguir a mujeres sin recursos económicos y recursos informativos para perseguirlas por el hecho de no querer continuar un embarazo o haber tenido un aborto espontáneo. Aunque en algunos estados el aborto es legal, como mencionaba, el acceso es casi nulo. En Gire actualmente litigamos 12 casos de aborto por haberse negado una causa legal, de los cuales son 10 por violación sexual, 8 de estos a menores de edad entre 10 y 17 años. El acceso al aborto legal y seguro sigue siendo visto como un problema que de la ley criminal y no como un tema de salud pública o de justicia social.
Quisiera mencionar obstáculos muy importantes que pone la ley para las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual. Se les pide que cumplan con un plazo de 90 días en general, a pesar de existir un estrés postraumático después de la violación. La autorización de un juez o un ministerio público que poco sabe de si debe, en términos de salud, proceder la interrupción. Y todo esto es contrario a la Ley de Víctimas y a la ahora recién publicada Norma 046 para la prevención y atención de víctimas de violencia, que su nueva versión quita todos estos obstáculos para que las mujeres puedan acudir directamente a los servicios de salud a solicitar el acceso al aborto legal. El tercer tema es el de la violencia obstétrica, esta violencia que sufren las mujeres embarazadas y que particularmente sufren cuando están en el momento del parto, que es algo que está totalmente normalizado y que las mujeres difícilmente identifican como una violencia. Es una violencia institucional que está ya reconocida en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También llevamos casos de violencia obstétrica, ahora llevamos 10, cuyos derechos han sido violados durante la atención médica, se pone en riesgo su vida y la de sus futuros hijos. El foco rojo de estos casos se encuentra en Oaxaca. El caso más conocido es el de Irma, una mujer mazateca que dio a luz en un jardín fuera de una clínica, a pesar de que ella había solicitado el acceso. Fue el guardia de seguridad de una trabajadora social quienes determinaron que todavía no estaba en un momento determinado para dar a luz. La respuesta hasta el momento, y esto es lo más interesante, por parte del derecho ha sido la criminalización de la violencia obstétrica. Como si esta criminalización fuera a generar algún cambio estructural en los sistemas de salud. Nosotras estamos en contra de que el derecho penal sea la vía para resolver problemas que enfrenta el sistema de salud. Un ejemplo también muy importante son las cesáreas que no se requieren. Mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda entre un 10 y un 15% de cesáreas, el propio ISSSTE no reporta que tiene el 67.5% de nacimientos vía la cesárea. No por nada, el sector salud en 2014 fue el segundo con mayor número de quejas presentadas por la CNDH. El cuarto tema es el de la muerte materna. Y aquí quisiera nada más compartir unos breves pero dolorosos datos. Es cierto que ha habido avances, pero solo ha sucedido en algunos estados. Tlaxcala, por ejemplo, o en algunos estados como Tlaxcala. Sin embargo, las muertes han aumentado en Aguascalientes, en Campeche, en Coahuila, en Tamaulipas y en Quintana Roo. 129 muertes en 2013 corresponden a menores de 19 años, 6 de estas eran niñas de 10 a 14 años, que evidentemente si hubieran tenido acceso a anticonceptivos o bien a un aborto legal y seguro, no hubieran perdido la vida por un embarazo de alto riesgo a esta corta edad. La reducción de la muerte materna en el país no ha sido homogénea y algunas entidades federativas presentan avances y otras no. Donde más claramente se concentra el retraso es en el sur del país, en donde se concentra en general una mayor marginación socioeconómica. El derecho ha estado básicamente ausente del tema de muerte materna. Ha sido muy reciente que este ha sido declarado como un tema de derechos humanos, incluso por Naciones Unidas, y hay mucho todavía que hacer en el país. Se acaba de publicar la norma 007, también renovada, en donde se abordan todos estos temas de violencia obstétrica y muerte materna. Lo complicado es que es poco conocida y se cuentan también con pocas herramientas para su aplicación. Es por eso que desde GIR hemos lamentablemente recurrido al litigio de casos en donde ocurren estas muertes, en donde no se está buscando responsabilizar al personal de salud en lo individual, sino a la Secretaría de Salud, que no toma las medidas preventivas para que estas muertes no sucedan. Y el último tema es el de la reproducción asistida. Hay muchas personas, parejas, que quieren tener una familia, que es un derecho humano, y recurren a la reproducción asistida como una posibilidad.
Lo cierto es que no se sabe que no existe ninguna regulación en este país sobre reproducción asistida. Es decir, existe un campo de incertidumbre jurídica que permite abusos y discriminación en contra de las personas que participan en estas técnicas y así como la desprotección para el personal de salud involucrado. Recientemente, el día de hoy, se aprobó el primer dictamen en la Cámara de Senadores, viniendo justamente para acá, sobre reproducción asistida, que tendrá que ser revisada ahora por la Cámara de Diputados. Lo cierto es que solo 5 instituciones públicas en todo el país, de las cuales 4 están en la Ciudad de México, prestan estos servicios de manera gratuita. Todos los demás son servicios privados, dejando sin acceso a estas técnicas a la gran mayoría de la población. Y dentro de la reproducción asistida encontramos una problemática más o que impone retos particulares, que es la gestación subrogada, es decir, este contrato que el derecho tiene que proteger entre una mujer que va a gestar un futuro hijo para una tercera persona, una tercera pareja. Solamente las legislaciones de Tabasco y de Sinaloa tienen contemplado este contrato, pero lo hacen de manera limitativa. No hay datos certeros de cuántos procesos de gestación se han llevado a cabo, ni garantías de protección, ni para las mujeres gestantes, ni para los padres intencionales, ni para el personal médico. Esta es una deuda pendiente que tiene el derecho con la salud. Finalmente, diría que la radiografía no es muy positiva. Y por ello se requiere que el Estado redoble esfuerzos para no solo adoptar legislación acorde a la protección de los derechos humanos, sino que dicha legislación pueda ser implementada con recursos y tener un verdadero impacto en la vida cotidiana de las niñas y las mujeres. Muchísimas gracias. Creo que comprobamos el calificativo de alarmante que la maestra también se refiere a la atención de las mujeres, sobre todo en sus derechos reproductivos. A pesar de que está muy en boga hablar del género y de la perspectiva de género y de la igualdad del hombre y la mujer y la protección de la mujer, vemos cómo hay muchos pendientes. Y creo que la tónica en general de la mesa ha sido que el Estado no está atendiendo los problemas de salud de su población como debiera. Hay que un llamado a toda la sociedad a movilizarnos para realmente exigir este tipo, que el Estado cumpla con sus obligaciones en respecto al derecho a la salud. Dejé al final la ponencia del doctor Rodrigo Gutiérrez, porque él nos va a hablar precisamente de la judicialización del derecho a la salud, cómo puede hacerse este efectivo este derecho, que pues es un derecho programático, pero cómo es que lo vamos a hacer efectivo. El doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de Derecho Constitucional. Ha estado en muchos comités editoriales, pero quiero hacer énfasis en algunos temas que ha manejado en especial el doctor Gutiérrez, que es el caso Mininuma, un litigio estratégico para la justiciabilidad de los derechos sociales y la no discriminación en México. Este tema ha estado él de una manera muy enfática y no nada más en la doctrina, sino en la práctica, ayudando a estos grupos de indígenas en este caso para poder exigir sus derechos a la salud. Doctor, por favor, lo invito a… Muchas gracias, doctora Brena. Hola. Muy buenas noches a todos y todas. En principio, como corresponde, por supuesto, un agradecimiento a los organizadores, a las organizadoras de esta mesa sobre derecho y salud, a la doctora Ingrid Brena, por supuesto, al doctor Diego Valadez, al doctor Héctor Fix-Zamudio. Un honor poder compartir la mesa con tan distinguidas personalidades en este importante recinto y, por supuesto, un agradecimiento a todos y a todas ustedes que se han acercado esta tarde a escuchar algunas preocupaciones y planteamientos relativos al tema de la salud y su relación con el derecho.
Yo, como ya lo adelantó la doctora Ingrid Verena, habré de referirme al problema de la justiciabilidad del derecho a la salud. Esto tiene que ver con la posibilidad que podamos tener ciudadanos, ciudadanas, para exigir la salud ante tribunales, aun y cuando eso suponga una objeción democrática por el hecho de que los jueces no son elegidos directamente por el pueblo. Ese es el tema general, pero antes de ello quisiera referirme de manera contextual a la aceleración de los tiempos a la que se refería el doctor Valadez en su intervención. Y yo quisiera decir que esta aceleración no se produce en cualquier contexto histórico. Desde mi punto de vista, se produce en uno en el que la idea general de desarrollo está fuertemente vinculada con la idea de crecimiento económico y con la idea de apertura de mercados. Desde hace 30 años aproximadamente en nuestro país se ha instalado un proyecto económico-político que confía ciegamente en el mercado y que busca a través de este el crecimiento económico como objetivo fundamental, como objetivo central. Este es, digamos, el foco que orienta las políticas estatales y las políticas en general. El vínculo en más mercado, más empresas, más crecimiento es igual a desarrollo. Ese es el dogma, digamos, actual. Por lo tanto, el objetivo es crecer. Y por eso, en este contexto, en esta aceleración de los tiempos, no parece ser demasiado importante, por ejemplo, que los niños se enfermen de asma, también como lo señalaba el doctor Valadez, si la industria automovilística creció un 7% en el último año. Lo relevante es el crecimiento de la industria automovilística. O bien, si somos el primer país con crecimiento agroindustrial, como lo anunciaba recientemente el presidente Peña Nieto, exportamos espárragos y alcachofas a Estados Unidos, aunque ello supone la contaminación de nuestros suelos y nuestros mantos freáticos con agrotóxicos. O somos el primer país manufacturero de laptops, aunque los niños y niñas, por ejemplo, en Puebla y Tlaxcala, tengan enfermedades graves de riñón, hasta el punto que ya el Estado ha decidido poner un hospital para enfermedades infantiles de riñón en esa región. La entrada de grandes multinacionales de la alimentación produjeron en nuestro país un gran cambio en el patrón alimentario, de tal suerte que hoy tenemos un problema de obesidad como problema grave de salud. Somos el país con mayor obesidad a escala global, y eso en un vínculo muy perverso con desnutrición. Yo pienso, y no abundo en ello porque no me da tiempo, no es tampoco el centro de mi intervención, pero yo creo que hoy hay elementos científicos que nos permiten comenzar a pensar que quizá ese modelo ya está generando más destrucción de las condiciones de vida que construcción. Y sin embargo, con esta ideología de desarrollo, crecimiento, que por cierto es óptima para ampliar los procesos de generación y acumulación de capital, como manto legitimador, pues nos permite seguir más o menos tranquilos y tranquilas. Es en ese contexto en el que yo quisiera plantear el tema del derecho a la salud y su posible exigencia directa de los ciudadanos ante tribunales como el tema de enorme relevancia. La pregunta es, ¿pueden los jueces y juezas en este contexto intervenir en las decisiones de política pública? ¿Pueden, por ejemplo, reconducir los presupuestos en materia de salud, corregir al Ejecutivo en sus políticas públicas, tomando en cuenta, como ya decía yo al principio, que no han sido elegidos directamente por todos nosotros, por nosotras? Yo les adelanto, pienso que sí. Eso tiene, por supuesto, hay objeciones a ello, pero yo en principio diría que sí. Y a continuación lo que querría hacer es compartir con ustedes el estado actual del arte sobre la justiciabilidad del derecho a la salud en México, en el sistema interamericano, en el sistema universal. Parece que es muy ambicioso, lo voy a hacer de una forma muy resumida para ceñirme al tiempo que la doctora Brena me ha marcado. Bueno, primero lo que habría que decir es que, como todos y todas sabemos, México propone al mundo la primera constitución social del mundo, que eso es producto de un proceso revolucionario en 1917. Hay un vínculo estrecho entre esa norma y el proceso político constituyente que proviene de un movimiento armado revolucionario. Y sin embargo, a pesar de que somos, o que tenemos, o que nos podemos
vanagloriar de tener la primera constitución social, el derecho a la salud no fue incluido en esa primera redacción constitucional. Hubo que esperar 60 años para que se incluyera el derecho a la salud en la Constitución, y aún así ocurrió de una forma, digamos, extravagante, en donde el sujeto obligado eran los padres de familia y el único titular del derecho eran los menores de edad. Fue hasta 1983, ya lo señaló el doctor Soberón, cuando se universaliza la titularidad del derecho a la salud y el Estado se convierte en el principal responsable, como, digamos, es lógico desde un punto de vista de los derechos humanos. Sin embargo, el derecho a la salud fue considerado por la doctrina en general en nuestro país durante todas estas décadas como un derecho programático que solamente podría ser protegido cuando existieran los recursos económicos suficientes para ello. ¿Qué significa eso? Una suerte de derecho no derecho. Es una cosa extraña realmente de intentar argumentar desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Es un derecho, pero que no tiene garantías secundarias. Eso significa que es un derecho cuya materialización solo queda en manos de los poderes, sin que los ciudadanos podamos exigirlos. Es un derecho que no ofrece la posibilidad de exigencia ciudadana, lo cual es realmente extraño. Bueno, sin entrar en la discusión sobre si eso se debió, pues, más bien a razones ideológicas vinculadas con estrategias clientelares, corporativas, de un sistema basado en un modelo de partido hegemónico al que le venía muy bien hacer un uso discrecional de esas prerrogativas establecidas en la Constitución, incluso por razones electorales. Lo que es cierto es que la salud, junto con todos los derechos sociales, vivienda, etcétera, estaba inscrito en un marco de discrecionalidad política y su cumplimiento, pues, dependía de la buena voluntad de los poderes, sobre todo del poder ejecutivo en turno. O bien de la organización ciudadana. Los ciudadanos deberían de organizarse políticamente para exigir y reivindicar en las calles, tomando las calles, lo cual es bastante riesgoso en un Estado tendencialmente autoritario para reclamar ese derecho. Esas eran las opciones que tenían los ciudadanos, un reclamo político, ciudadano, organizado. Esta situación, por lo menos en el campo de la teoría, comenzó a cambiar de una forma muy importante por las aportaciones que en Latinoamérica hicieron un conjunto de autores que empezaron a hablar justamente de la posibilidad de exigir los derechos ante tribunales y a desmontar los argumentos, ellos dicen ideológicos, según los cuales esos derechos no podían ser llevados ante sede judicial. También es muy relevante el avance en el ámbito internacional de los derechos humanos, sobre todo del Comité DESC, que empezó a emitir una serie de observaciones generales en las cuales se indica cuál es el contenido de estos derechos. Y un elemento fundamental, no me voy a entretener en ello, probablemente muchos y muchas de quienes estamos aquí conocemos la reforma constitucional del 2011, de junio de 2011, que modificó el artículo primero, pero es esa reforma constitucional la que rompe el viejo paradigma según el cual hay una diferencia entre derechos civiles, garantías individuales que sí son exigibles y justiciables, y derechos sociales que son derechos programáticos, simplemente orientaciones de política pública. Varias razones son las que rompen ese paradigma. Si ustedes leen el artículo primero, está claramente orientado a no distinguir entre derechos. Todos los derechos, digamos, la Constitución incorpora todos los tratados internacionales, lo mismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles que el de Derechos Sociales, no hay distinción entre uno y otro. Establece las mismas obligaciones para todos los derechos, no es que los derechos sociales suponen obligaciones de hacer costosas y los derechos civiles suponen obligaciones de respetar, y además están incluidos en la Constitución los principios de interdependencia y de indivisibilidad, lo cual significa que todos los derechos viven en una relación de interconexión. Por lo tanto, hoy yo diría, no hay ninguna razón jurídica según la cual los jueces hoy puedan poner obstáculos para que si una demanda ciudadana a través de un amparo, por ejemplo, llega a un tribunal, ellos puedan no aceptarla. Sin embargo, desgraciadamente, continúa habiendo resistencias en el país, en el Poder Judicial, para recibir este tipo de reivindicaciones. ¿Cuál es el contenido del derecho a la salud? Voy muy rápidamente sobre este tema. ¿Dónde debería encontrar uno el contenido del derecho a la salud? Por supuesto, en primer lugar, en la Constitución. Sin embargo, si uno va al artículo cuarto, encuentra una redacción muy escueta, que no le permite a un ciudadano o ciudadana entender a qué tiene derecho.
La garantía primaria de cualquier derecho fundamental es la ley. Entonces, el ciudadano debería de ir a la ley para entender a qué tiene derecho. Lo que ocurre es que nuestra ley, la ley de salud, fue, digamos, aprobada antes de la reforma constitucional. Entonces, es más bien una ley de carácter orgánico que identifica cuáles son algunas facultades de autoridades, pero no otorga derechos. Entonces, en la ley tampoco encontramos desarrollado el derecho a la salud en el sentido en el que sí lo está desarrollado en el ámbito internacional de los derechos humanos. La ideología, digamos, que predominaba cuando se creó la ley de salud fue la de los derechos programáticos. Entonces, tiene esa orientación y no nos sirve como una óptima orientación en la discusión sobre la justiciabilidad de los derechos. Entonces, hay que ir al derecho internacional de los derechos humanos. En el derecho internacional encontramos una cantidad enorme de pactos y de instrumentos que reconocen el derecho a la salud. Es imposible referirse a todos ellos en tan poco tiempo. Conviene ir al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 12 establece con bastante generosidad el contenido del derecho a la salud. Y la herramienta clave que todos y todas deberíamos de conocer en un esfuerzo de exigibilidad en tribunales del derecho a la salud, es la Observación General número 14. En la Observación General número 14 ustedes van a encontrar definido con alta precisión cuál es el contenido esencial mínimo del derecho a la salud. Y como lo podemos leer, digo, como cualquiera lo puede encontrar en internet, yo no me detengo en ello, simplemente decirles que el derecho a la salud supone que tengamos disponibilidad en el acceso a camas y hospitales, que esas camas de hospitales sean accesibles, que sean aceptables y que, por supuesto, sean de calidad. Les quiero simplemente leer rápidamente lo que la Observación General número 14 se refiere a como la definición del derecho a la salud. Debe entenderse como el derecho al disfrute de toda una gama de facilidades. Lo que voy a leer implica que el derecho a la salud no solo es el derecho a estar sano, sino significa el disfrute a toda una gama de facilidades, bienes y servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud. No solo abarca la atención a la salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia, condiciones sanitarias adecuadas, suministro adecuado de alimentos sanos, nutrición adecuada, vivienda adecuada, condiciones sanas de trabajo y del medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud, por supuesto, sexual y reproductiva. Otro aspecto muy importante es la obligación que desde aquí se desprende hacia los estados para que haya una importante participación de la ciudadanía en la construcción de este derecho. En México, este contenido esencial se ha ido aprovechando por organizaciones de la sociedad civil vinculados a movimientos sociales, movimientos indígenas, para ir escalando a través del amparo demandas de protección del derecho a la salud. Tampoco me entretengo mucho en ellas porque se me acaba el tiempo. Les comento que un caso interesante que también se puede leer en internet es el caso Mininuma, que es el caso de una comunidad indígena instalada, o más bien que vive en el municipio más pobre del país, que es Metlaltónoc. Las personas de esa comunidad tenían que caminar una hora y media para llegar a un centro de salud, entre comillas, que era un tráiler donado por Vamos México, en donde un médico atendía de las 10 a las 3 de la tarde. Entregaba fichas para que las personas tuvieran su turno, y si uno llegaba tarde y no encontraba la ficha, tenía que regresar caminando hasta, en este caso, Mininuma. Por supuesto, las organizaciones lo que primero documentaron fue los fallecimientos por enfermedades que eran atendibles con medicamentos de muy bajo costo. Ese es un caso emblemático, es uno de los primeros casos que llega al Poder Judicial y que fue resuelto en favor del pueblo indígena. Está otro caso conocido como Istezón. Istezón es el Iste en Sonora, que le exigía a una persona estar sana para poder inscribirla dentro del Iste. Entonces, personas enfermas que querían tener acceso a los servicios de protección de la salud no podían, ¿no? Lo cual es una paradoja, y además eso estaba fundado en una norma que, por fortuna, el juez, a través de este caso, declaró inconstitucional. Y otro caso interesante es el de Pabellón 13,
lo comento nada más para poder ir al sistema interamericano. En el sistema interamericano, desgraciadamente, aun y cuando en la Convención Interamericana su artículo 26 establece que los derechos económicos, sociales y culturales deberían de ser, son protegidos por la propia Convención, la Corte Interamericana ha sido muy reacia a proteger de forma directa los derechos sociales. Aun y cuando, como ustedes probablemente saben, existe un protocolo facultativo, el protocolo de San Salvador, que establece todos los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, aún así, la Corte, insisto, ha sido muy reservada, muy tímida, no ha avanzado en la protección directa de los derechos sociales, y el único caso es sobre el tema de salud es el de González Lluy, resuelto muy recientemente, hace menos de un año, en donde una niña se contagió de VIH por falta de exámenes a tiempo y además, debido a esa enfermedad, sufrió discriminación en la escuela. Ese caso fue resuelto por primera ocasión por la Corte Interamericana, digamos, pronunciándose de forma directa sobre el derecho a la salud. Lo ha hecho, sí lo ha hecho, de forma indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Vinculando la salud con otros derechos, a la vida, por ejemplo, derecho a la vida, en casos indígenas como Xamoc-Casec, en donde incluso lo vinculó al territorio, pueblos que fueron desplazados de sus territorios y que Corte Interamericana consideró que eso generaría impactos graves en la vida y la salud. Y algunos más, insisto, empiezo a cerrar. Solamente quisiera referirme en último lugar a lo que existe en el Sistema Universal de Derechos Humanos. En el Sistema Universal se firmó o se aprobó por la Asamblea de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008 el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual hoy los ciudadanos y ciudadanas pueden elevar quejas, que antes no podía suceder, de derechos sociales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cuál es el problema? Que México, a pesar de haber sido muy proactivo para la firma universal de ese protocolo, hoy, después de casi 7 años, no lo ha firmado ni lo ha ratificado. Por lo tanto, mexicanos y mexicanas no podemos elevar nuestras causas de derechos sociales ante el sistema universal. Concluyo simplemente señalando que, aunque la doctrina cada vez es más clara sobre la justiciabilidad de los derechos sociales, incluyendo el derecho a la salud, los jueces en México continúan mostrando mucha timidez e incluso en ocasiones resistencias. Creo que el Poder Legislativo podría tener y debería, digamos, encabezar una modificación a la Ley de Salud para ajustarla a los estándares internacionales de tal forma que tengamos una garantía primaria óptima para proteger el derecho a la salud. Esto es una obligación internacional. Cuando los estados firman los pactos, asumen la obligación de ajustar su normativa interna al derecho internacional de los derechos humanos. Es muy conveniente que sigamos dialogando con los jueces, construyendo documentos, digamos, formativos para que den el paso y se convenzan de que la reforma constitucional de junio de 2011 es el paradigma conveniente para este país. Presionar al sistema interamericano, seguir elevando causas, seguir presionando al sistema interamericano para que asuma un papel de mucho mayor compromiso con la exigencia directa de los derechos económicos, sociales y culturales vía artículo 26 y, por supuesto, presionar al gobierno mexicano para que firme el protocolo facultativo. Yo simplemente cerraría diciendo que eso no va a pasar, nada de eso va a pasar sin organización ciudadana y mucho menos en un contexto como el de hoy, en el que procesos de privatización avanzan de forma, desde mi punto de vista, alarmante, que incluso podrían amenazar los sistemas públicos de salud. Y por lo tanto, el respeto, la protección y la garantía del derecho a la salud, aunque son obligaciones irrenunciables de las autoridades, no las vamos a poder convertir en realidad, no se van a poder materializar sin nuestra capacidad organizativa y sin la presión ciudadana que podamos ejercer para que esa reivindicación, que como es obvio, es fundamental para la vida, se materialice y no solo sea papel mojado. Muchas gracias. Pues agradezco a todos los ponentes su participación y además su concreción, porque realmente expresaron su tema en el tiempo que habíamos acordado de 20 minutos, un agradecimiento especial.
Ya no nos va a dar tiempo para las preguntas. Hay aquí una pregunta para el doctor Gutiérrez Rivas. Se la paso, pero hay una dirección de internet para que la pueda contestar. Bueno, pues no me resta nada más agradecer a ustedes su presencia también, y ojalá que esta visión multidisciplinaria del derecho a la salud haya dejado en ustedes alguna reflexión. En especial, a mí me deja la reflexión de la necesidad de que la sociedad cada vez tenga una voz más activa para poder exigir al Estado el cumplimiento de esta obligación que tiene de atender la salud de la población en lo general, pero también de ciertos grupos en lo particular. Pues es todo lo que tengo que decirles, y les agradecemos su presencia.